Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de la fecha. Hoy es 22 de diciembre del año 2016, de la sesión del Consejo de Coordinación Local Distrital. En ese sentido, le pido a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Susana Stiglitz Watson. Presente. Señorita Daniela Lozano Vítor. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Alfredo Lee Gabriel. Presente. Señor Martín Bustamante Castro. Presente. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Señor Alfredo Sousa Locio. Señor Eduardo Abusada Franco. Señor Marlon Angles Bambarén. Señora Ariana Yerena Valdivieso. Señor Jorge Gurmendi de la Fuente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos en agenda un punto único, que es el informe del Comité de Vigilancia del proceso de presupuesto participativo del año 2016. Presentado por el ingeniero Percival Cisaguirre, que es el representante del comité en mención. Este informe va a ser explicado por el señor Weiss. No, si usted quiere hacer algún resumen, ¿no? Por favor, adelante. El resultado del comité ha sido muy favorable. Hemos tenido todo el apoyo de la Gerencia de Participación Vecinal, así como la Gerencia de Planeamiento con el señor Miguel Tuesta. Hemos recibido la información permanentemente desde abril a la fecha. Y las conclusiones principales en el informe hemos incluido un cuadro de los montos asignados al presupuesto participativo en los últimos 6 años. De ahí surge una conclusión: los 3 años últimos se han asignado 5 millones al presupuesto participativo, y ese es el anexo 1, señor alcalde. Y los 3 años anteriores fueron de 10 millones. Entonces, la conclusión, la recomendación también es que se mantenga el monto anterior, y eso es, hemos estado conversando con el señor Tuesta, de haber los recursos disponibles que se pueda volver al monto de 10 millones, porque al final los proyectos en muchos casos son montos que van a proyectos que podrían ser financiados directamente por el municipio, el caso de la casa Ricardo Palma y o los recursos que se entrega a los bomberos, en fin, ¿no? Esa es básicamente la conclusión. Pero por lo demás, estamos muy agradecidos con la administración y el comité está muy satisfecho, ¿no? De lo logrado. Eso es básicamente. Bien, muchas gracias. Esto ha sido también repartido a todos los miembros del Consejo, y no sé si hay alguna observación, alguna participación de alguien que quiera mencionar algo al respecto. Sí, por favor, le damos el uso de la palabra. Señor Eduardo Abusada Franco, que es representante de la Junta Vecinal 4A. Así es, buenos días, gracias, alcalde. No, es una duda sobre el cuadro. En el 2015 veo que no hay ningún monto para presupuesto participativo, monto real. Está en blanco. ¿No hubo ningún tipo de ejecución? Sí, a ver, señor Weiss, por favor. ¿Le pueden alcanzar un micro al señor Weiss para que no tenga que estarse moviendo ahí mismo donde está? Sí, el monto real en el caso del 2015 no se ha puesto porque hay un problema con el MEF en términos de que aprobaba o no la asignación a lo que era seguridad ciudadana. Se ha pedido un replanteo de dicho proyecto
Ellos entienden que el MEF ha contestado que esto tiene que ser una propuesta integral. Como cada año se iba poniendo, se iba invirtiendo en camionetas, etcétera, etcétera, todos los años siempre hay un monto para presupuesto participativo en el área de seguridad ciudadana. El MEF dice, oye, hagan pues presenten un proyecto integral, porque todos los años aparecen nuevos proyectos, ¿no? Entonces hagan un tema integral y esto incluye lo que se está construyendo en este momento en la avenida Arequipa, por ejemplo. O sea, del proyecto original que eran 2 millones ha pasado a 10. Entonces, se ha replanteado todo esto. Esa es la razón por la cual no se pone esa cifra. Pero sí está, pues, el monto asignado al presupuesto. ¿No? Bien, ¿alguna otra inquietud en mesa? Si no tenemos inquietudes adicionales, procederíamos a votar este informe. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarlo, si no se expresa la señal de conformidad. Permiso. Ha quedado aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No tenemos más temas en agenda. Voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución o aprobación inmediata de este acuerdo tomado esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresan la señal de conformidad, también se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos a levantar la sesión del Consejo de Coordinación Local y a las 10:30 nos volvemos a encontrar acá para lo que es la sesión de Consejo Ordinaria de la fecha. Muchas gracias por su participación. Muy buenos días. Y a las personas que ya no vea yo desde esta fecha en adelante, les deseo una feliz Navidad. Un gran abrazo para ustedes, para sus familias, y que también el 2017 sea un año muy bueno para todos ustedes. Muchas gracias. Se levanta la sesión.